Mucho gusto, mi nombre es Betsaida Pereda Martínez y el día de hoy les voy a mostrar el proceso que llevo a cabo los días del domingo de traje típico al momento de ponerme mi indumentaria típica. Primero comienzo con la enagua. Y esta me la coloco de la siguiente manera. La raya que se ve de este lado se tiene que ocultar. Y lo vamos a pasar hacia el lado izquierdo. Ya posterior la amarramos con el rebozo o con el ceñidor que tengamos. Después me coloco el mechón. Ya lo último que queda por hacer es colocarnos el collar, los aretes y realizar nuestras trenzas. En lo personal a mí me gusta, o bueno, prefiero poner un poco de agua en el cabello para que las trenzas se puedan hacer bien. Con el mismo listón, igual hacemos el nudito al final de la trenza y hacemos el mismo procedimiento con el otro lado del cabello.
ella, pues es de esta forma en la que quedamos listas para los domingos de traje típico. Les voy a hablar un poco sobre el significado de mi traje típico. En la parte de en medio podemos apreciar un bordado. Este simboliza la flora y la fauna de la región. También podemos apreciar que cuenta con listones. El color azul representa los ríos y las cascadas de la región. El color rosa, el rojo cerezo del café, que también se da en la región. En la parte de arriba podemos apreciar encaje, el cual nos da referencia a las nubes, que pues en la región normalmente se aprecia mucho. En la parte de abajo se encuentra un bordado, el cual simboliza el medio de transporte que anteriormente utilizaban los comerciantes al transportar las mercancías. Otra cosa, a nuestros viejos decían o hablaban sobre el significado de las trenzas. Las trenzas atrás significaban que una mujer estaba soltera. Las trenzas, bueno, una trenza al frente y una atrás significaban que estaba comprometida, y las trenzas adelante que la mujer ya estaba casada. Pero bueno, yo normalmente las utilizo así, realmente no sé a ciencia cierta el significado, pero es lo que yo he escuchado. Y bueno, por otro lado también, ya hablándoles un poco sobre mi traje típico y cosas así, últimamente lo he utilizado como que mucho. Esta organización llamada Unión Mazateca me hizo ver que era importante rescatar el uso de nuestra indumentaria típica, porque en la actualidad ya vemos que pues ya todo el mundo anda con otra ropa, y muy pocas veces, a menos a que sea alguna festividad o cosas así, se llega a utilizar el traje típico. Entonces pienso que es una manera muy bonita de seguir fomentando su uso. Y bueno, hemos visto también que muchísima gente se está uniendo a este movimiento, incluso personas de otros lugares, y no sé, me llena mucho de orgullo también portar mi traje típico. Pues los invitamos a que se sigan uniendo a este movimiento, a que cada domingo o no, o aunque no sea domingo, sigamos portando nuestro traje típico, y a lo mejor algún día volver a vivir esos días de antaño en los cuales podíamos ver a las personas en la calle portando la indumentaria mazateca.